Hola seres y humanos, nuevamente es martes, así que como corresponde a los martes les voy a explicar un poquito más del tip que se publicó ayer en los lunes de tips en redes sociales. Recuerden que me encuentran en Facebook como Dina Semch Psicóloga y en Instagram de la misma manera. Y ahí pueden revisar un poquito de qué se trató el tip, aunque les voy a dar un resumen bastante breve. Ayer hablábamos de dos maneras en las que cuando estamos en un grupo, ya sea de personas que desconocemos o cuando simple y sencillamente queremos saber ¿quién siente más afinidad o quién siente mayor interés por alguien? Debemos usar dos cosas. La primera, el humor, y la segunda, la observación del lenguaje no verbal. El humor, les explico. El primer paso es que tienen que hacer reír a las personas que forman parte del grupo. Ese es parte de lo que tienen que lograr. Por ende, yo les recomiendo que o cuentan una anécdota que resulta graciosa o cuentan un chiste, pero no es que les salga bastante bien, que usualmente hace reír a la mayoría. Luego, ya cuando los demás empiecen a reír, tienen que observar como se observa el lenguaje no verbal, que es con mucha atención. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacemos inconscientemente es que cuando reímos y estamos dentro de un grupo, volvemos inmediatamente a ver a la persona que más nos agrada o por la que más sentimos preocupación, para ver si está sonriendo también. Y así ya tienen una idea de cómo son, hasta cierto punto, las pequeñas alianzas que son normales dentro de un grupo de amigos, de colegas, y pueden medir un poquito la situación. Recuerden que el lenguaje no verbal funciona cuando vemos esta situación un número repetido de veces, no solamente una vez. Y sobre todo funciona muy bien cuando vemos estas señales acompañadas de otras. También recuerden que pueden ver en todos los tips, tengo una serie de tips que se refieren precisamente al lenguaje no verbal. Y lo adecuado es tener en cuenta varias de estas señales para emitir una conclusión. Además, es importante que recordemos, que también lo hablamos en otro tip, que todas las decisiones que tomamos no son realmente conscientes. Hay muchas que son automáticas y que son inconscientes. Y esto es parte de lo que sale en evidencia cuando tenemos este tipo de respuestas inconscientes que son perfectamente observables por el lenguaje no verbal. Hasta la próxima.